Una pregunta al director del IMSS, Zoé Robledo, sobre las circunstancias por las que están atravesando los médicos, los enfermeros del IMSS, quienes, pues, la verdad, han hecho una labor muy titánica respecto a lo que están haciendo, donde incluso han sido violentados, han sido ofendidos, y que esto ha demeritado mucho en sus labores. Ha habido quejas en este sentido también, pero ¿qué mensaje, inclusive, usted también podría darles al personal del IMSS para que estos den, pues, al 100% todo y que de esa manera también estén tranquilos y que hagan su labor como debe de ser ante la sociedad? Le pedimos a Zoe. Sí, muchas gracias, señor presidente. De verdad que aprecio esta oportunidad porque no hay palabras hoy para describir el agradecimiento, el reconocimiento que tenemos con el personal médico, con todos, con los enfermeros, las enfermeras, los médicos, las médicas, pero también los camilleros y también los conductores de las ambulancias, todos quienes están en el frente de batalla. Y nosotros hemos mencionado que hay muchas formas de ayudarlos, de apoyarlos. Una, desde luego, y es nuestra responsabilidad, es que tengan todo el equipo de protección personal, que tengan todas las condiciones, los protocolos de ingreso, de egreso de las instalaciones. También de proteger la propia instalación y a ellos, y en ese sentido también a los derechohabientes. Por eso también somos muy reconocidos con el trabajo que está haciendo la Guardia Nacional. La Guardia Nacional está ahí presente para evitar estas agresiones. Pero ya lo que pasa fuera del hospital, fuera de esos perímetros, pues no alcanza al Seguro Social. Nosotros estamos buscando mecanismos para proveerles de transporte, por ejemplo, en algunos casos a sus casas, porque a veces también viven muy lejos. Y muchas veces este tipo de agresiones han sido justo vinculadas al transporte público, es decir, están parados en una parada de autobús o haciendo la parada a un taxi. Y creo que hay un tema que me gustaría comentar, porque justamente usted que tiene también esta parte con Jalisco, allá ha habido agresiones muy dolidas, muy, muy sentidas. Déjeme ponerles dos casos. El enfermero Francisco Palomera, un enfermero que el 17 de este mes llegó a su departamento después de una larguísima jornada de trabajo, salió a comprar alimentos para cenar cuando se percató de regreso que tenía un mensaje amenazante pegado en su puerta. Inmediatamente el director del hospital lo contactó y demás, y les ofrecemos apoyo en hacer denuncias y en protegerlos, porque también en este momento se trata de protegerlos. Y por eso a las autoridades locales también pedirles eso, que estén atentos, como lo estamos haciendo por aquí, por ejemplo, aquí en la ciudad, con algunas agresiones que les estamos dando seguimiento a las carpetas de investigación para que tampoco queden impunes. Allí en Guadalajara también, Edgar, un médico residente de un hospital, fue desalojado por su casero, argumentando justamente que pues, el cuarto que rentaba cerca del hospital pues, lo iba a contagiar de COVID. No hay nada más erróneo pensar que un personal de salud es el foco de la infección. Todo lo contrario, es la solución al coronavirus. Es la única forma que tenemos para atenderlo ahí, en la atención médica, en lo que corresponde a los servicios de salud. Y una forma quizá la más importante para apoyarlos es quedándonos en casa para evitar que la cadena de contagio siga creciendo y entonces todas esas personas que hoy circulan o incluso ellos, los que están agrediendo, no tengan que llegar a la hospitalización, no tengan que llegar y convertirse en casos graves. Entonces creo que es una tarea de todos que hoy ellos, quienes están teniendo, insisto, jornadas largas, extenuantes, con mucha tensión, con mucha presión, pues con mucho miedo también, pues lo reconozcamos, pero también los defendamos. El reconocimiento es permanente, antes de COVID también, porque antes de COVID también había algunas agresiones a nuestro personal, de gente que se desespera y que lo entendemos. Pero hoy más que nunca es donde estamos seguros que va a salir a relucir lo mejor de los mexicanos, la solidaridad, la empatía y que el miedo jamás sea lo que nos domine. Y si me permite, presidente, hay un caso muy particular que a mí me gustaría comentar, porque ha estado muy activo en redes sociales. El día
de antier, no, no ocurrió ayer, el día de antier hubo un incidente con un paciente que en un traslado de ambulancia se cayó y alguien estaba grabando. No se cayó, desde luego, sino que al hacer la maniobra hubo un error y esta persona vaya, se cayó de la camilla cuando lo ingresan a la ambulancia. Déjenme contarles rápido cómo fue esto. Es un hospital del IMSS-Bienestar, no donde ocurrió, sino en el hospital del IMSS-Bienestar llega esta persona, un hombre de 30 años, pidiendo atención médica, entonces se le traslada al Hospital Civil de Morelia, un hospital en Tuxpan, Michoacán, que es donde está nuestro hospital, Tuxpan, Michoacán, no hay que confundir con otros Tuxpans que hay, Tuxpan, Michoacán, lo trasladan al Hospital Civil de Morelia. Llega el paciente, en el triage le indican que tiene que hacerse una tomografía, es un procedimiento regular para poder verificar. Como se ve en el video, viene con una cápsula y también el equipo de protección personal que acompaña a todo el personal que está haciendo la maniobra. Y al hacer la maniobra en el hospital, se cae. Esta persona está en ese hospital, tiene 30 años, está sana, está bien. O sea, vaya, me refiero respecto a la caída. Está en observación y lo estamos atendiendo. Pero ahí quiero manifestar algo. Porque no debería haber escarnio sobre los camilleros y sobre el personal que hace este tipo de maniobras. Son maniobras complicadas de por sí. Ahora, imagínenselas con una cápsula, un aditamento que es adicional, y después con todo el equipo de protección personal que hace todavía más difícil. En el IMSS tenemos 1,400 ambulancias, más o menos, y todas ellas realizan más de un traslado al día. Son cientos, a veces miles, de traslados diarios. Si consideramos los días que llevamos de epidemia, multiplíquenlos y vemos el tamaño de traslados que se hacen todos los días. Nadie habla de los traslados exitosos, que son la mayoría, y no es una excusa, simplemente es un error humano de nuestro personal que hoy está viviendo bajo presión, está viviendo aceleradamente toda esta tensión. Los camilleros que son tan fuertes, de verdad, físicamente, que son quien haya estado en una camilla, lo sabe, levantan un peso extraordinario, hacen ese trabajo todos los días. Hay que reconocerlo, si no hacer escarnio de un error lamentable que atendimos, pero que es uno dentro de los miles de traslados que se hacen todos los días. Entonces, nosotros hemos tenido, como lo mencionaba aquí Gabriel García, una política, la transparencia para todo, es la mejor forma de atender este tipo de situaciones de miedo, situaciones extraordinarias que no había vivido nuestro país en muchos, muchos años. Y entonces que, pues desde luego, solicitarles, y sabemos que así es, que nos ayuden a difundir toda la información, todas estas verdades que además pues ocurrían antes de COVID. Antes de COVID había cientos, miles de traslados de ambulancia, miles de personas que hacen un trabajo físico extenuante y que hay que reconocerlos hoy, porque ahí está parte de la forma como vamos a salir de esto. Muchas gracias. Acerca de los trabajadores de la salud, yo apoyo al director de Seguro Social en su planteamiento. Tenemos que respaldar, apoyar, reconocer el trabajo de las enfermeras, de los médicos, de los camilleros, de los que conducen las ambulancias, de todos los trabajadores del sector salud, siempre, más en este momento. Yo les diría que son los trabajadores más importantes en este tiempo. Héroes, heroínas. Y tenemos que reconocer su trabajo. Hay países en donde están en retiro, en casa, y están pendientes de cuando llega el médico, cuando llega la enfermera, agotados, porque el especialista que trabaja en terapia intensiva se agota completamente. Por eso nos está costando trabajo
vamos avanzando a conseguir todos los especialistas, porque son 4 o 5 turnos en terapia intensiva, porque es un desgaste, una presión terrible, ya cuando se está atendiendo a un paciente intubado. Entonces, llegan, ¿sí?, a sus departamentos, a sus casas, y los vecinos los están esperando con carteles. Con ramos de flores, los niños, guardando distancia. Eso lo tenemos que hacer aquí. Si no es de esa manera, expresar nuestro reconocimiento. ¿Quién está libre de enfermarse? ¿Quién? Si no es ahora, no sabemos en el futuro. Y tenemos que ser muy respetuosos. ¿Y eso qué hacen? Es discriminación. Así se llama. Discriminación. Y eso es realmente detestable. Eso no se debe hacer. Entonces, nuestro apoyo a las enfermeras, a los médicos, a los camilleros, a todos los trabajadores del sector salud, a todos, son nuestros héroes. Nuestras heroínas. Una vez que pase esto, que tendrá que pasar, le vamos a hacer un reconocimiento público, todos, desde aquí, desde Palacio Nacional, que se están portando. ¿Vieron la carta de ayer de un médico ya grande que dice: voy a curar? ¿Y qué? Ese médico no se puede infectar y no puede perder la vida por los demás, por atender a los demás. Es un acto de solidaridad, de nobleza, sublime, extraordinario. Entonces, cuidar a todos.